¿Estás dispuesto a amaros y respetaros mutuamente durante toda la vida? ¿Estás dispuesto a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos? ¿Educarlos según la línea que esté de esa iglesia? Sí, estamos dispuestos. Así pues, ya que creéis contra el matrimonio, unid vuestras manos y manifestad vuestro consentimiento ante de su iglesia. Yo, Lucas, te quiero a ti, Katia, como esposa. Y me entrego a ti y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Katia, te quiero a ti, Lucas, como esposo. Me entrego a ti. Y me entrego a ti. Prometo serte fiel. Para serte fiel. Y prometo serte fiel. Y prometo serte fiel. En las alegrías y en las penas. En las alegrías y en las penas. En las salud y en las enfermedades. En la salud y en la enfermedad. Y así amarte y respetarte. Y así amarte y respetarte. Por la dignidad. El Señor Jesús quizá hacer en vosotros el amor. Confirme este consentimiento mutuo que había manifestado ante de su iglesia. Lo que habéis oído, que no ha separado hombre. Katia, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Katia, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Lucas, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir.
Bueno. Morritos, en un día especial para nosotros, como aquel 29 de septiembre, que decidimos empezar nuestra aventura, y hoy aquí, que lo celebramos con nuestras familias y amigos, el 29 será siempre especial para nosotros. Ya llevamos unos añitos juntos, pero a veces se siente como si fuese ayer el primer día que nos conocimos. Con taxi y alitas del Friday de por medio, tu alegría, tu tenacidad, tu energía y, por qué no decirlo, tu carácter y tu franqueza son algo sin igual. Me siento el hombre más afortunado del mundo por poder disfrutar día a día de ellos. Cada sonrisa, cada mirada, cada gesto no deja de sorprenderme por más tiempo que pase. Mirarte, observarte y admirarte será siempre especial para mí. No tengo mucho más que decirte, que te amo y te amaré por siempre en una cosca. Sí, supero esto. Durante estos 8 años juntos, has sido el mejor novio del mundo y seguro que serás el mejor marido. En el fondo es lo mismo, solo cambiando la etiqueta. Hoy, el día de nuestro aniversario y nuestra boda, en presencia de todos los nuestros, yo prometo amarte en tus mejores días, pero más cuando sientas no poder. Prometo hacer como que no estoy enfadada por todos tus ronquidos de anoche. Prometo jamás romperte el corazón. La paciencia sí, pero el corazón nunca. Prometo valorarte, ser tu cómplice y caminar contigo en todo momento, aunque nos cueste aceptar nuestros errores, aunque haya miedos, aunque tengamos que reinventarnos y aprender nuevamente a encender los besos. Y si en algún momento te pierdes o yo en el camino, prometo tener paciencia y ayudarte a volver a mí y a volver a ti. Prometo estar a tu lado hasta que juntos toquemos el cielo y encontrarnos en el camino de regreso. Prometo sujetar tu mano en todo momento, porque eso es todo lo que quiero. Con estas promesas de amor, te demuestro que estoy completamente segura del paso que hemos dado hoy, porque eres el amor de mi vida, la pareja de mi alma. Ese cuerpo escaparate, el traje combina con la Mercedes.
rato en...